La última intervención de este bloque de Manolo Hernández. Manifestar mi sí rotundo a todo el bloque de la catequesis y también indicar como algo especial y peculiar de este bloque la decisión, el empeño de trabajar con los adultos en la catequesis. Y en la catequesis de infancia darle mayor importancia no tanto al trabajo con los niños, que ya en sí se está dando, sino al trabajo con los padres. Y cuando realmente se trabaja con los padres, como la experiencia de muchas zonas, de muchas parroquias, lo están demostrando, se trabaja con los padres con seriedad, entonces la problemática que vemos muchas veces en las celebraciones, que aquí ahora también ha salido, desaparece por su propio peso. Los padres, evangelizados en primer lugar, catequizados, pasan de espectáculos en las celebraciones, por muy públicas que quieran ser. Y se hacen celebraciones sencillas, celebraciones auténticamente cristianas. Por eso pido a toda la Asamblea que le demos el sí a este bloque de la catequesis. Muchas gracias. Terminamos el bloque 8 y ahora tendríamos que pasar a los que han pedido su turno para el bloque 9, pero parece que solo hay una persona que lo ha pedido y no debe estar en la sala. Felipe Bermúdez. Está en la sala. Bloque 9. Propuestas de la 418 a la 446. Y el tema del bloque es la acción pastoral. En este bloque se limita fundamentalmente el contenido a los aspectos de formación, dado que el otro contenido está distribuido en todos los documentos. Y hay tres niveles: los cristianos en los centros educativos, las clases de enseñanza de la religión y los medios para la formación en la fe. Felipe no está, ¿verdad? Entonces pueden preparar su palabra por escrito para entregárselo a los secretarios y que nos entreguen los secretarios a ellos que quieren hablar. Comenzamos los turnos de 3 minutos y tiene la palabra María Ángeles Oriol en el sector 3. Bien, yo quiero agradecer toda la valoración que se ha hecho en este documento de la enseñanza cristiana y religiosa. Creo que es necesario que tomemos conciencia de lo que supone el tema de la educación, que es algo que me toca muy de cerca. Y quería hacer una matización a la propuesta 423, porque es un tema que ya va saliendo. Hay varios apartados y en concreto me quiero referir al primero, al D, al último, cuando dice que es necesario que se preocupe principalmente las instituciones religiosas de la infancia y juventud marginada, ubicándose preferentemente en las zonas pobres, periféricas o en los pueblos.
Ya se han hecho aclaraciones sobre el tema de la pobreza, no me voy a extender mucho, pero sí que me gustaría modificar, quizá un poco, no modificarlo ahora mismo, pero sí expresar mi opinión, porque creo que se identifica muchas veces con una zona pobre con una zona marginal. Yo creo que los que estamos metidos en instituciones religiosas sabemos pues, que tenemos mucha gente pobre, que a lo mejor no son drogadictos, ya que sí, ¿eh? Pero que hay otras pobrezas muy serias, de hijos de padres separados, de problemáticas familiares muy serias y a veces con dificultades económicas. Entonces, pues creo que no necesariamente la zona marginal es la zona pobre y por eso esta propuesta me choca un poquito. También en el AO dice que lo que de ellos dependa tengan la copia de preferencia y admisión prioritaria con los pobres de la zona propia o de otros lugares. También digo que ya sé, esto ya se viene haciendo y que no siempre es fácil en un colegio concertado meter los niños de otros lugares, porque a veces la zonificación lo impide. Y también ayer salía este tema, pero solo decir que a veces no siempre es fácil meter gente de otros sitios en otras zonas diferentes, en otros niveles sociales. Creo que en concreto las instituciones religiosas no estamos en una zona sola, a veces identificada como de élite, aunque creo que la gente de élite también es digna y también es pobre en algunos sentidos, ¿no? Y es digna de una educación religiosa. Sino que estamos en muchas zonas y si no llegamos a más es porque a veces no somos más. Entonces yo creo que los educadores cristianos, que no son religiosos, tendrían también que tomar conciencia de su responsabilidad en colegios públicos para formar adecuadamente y dar un sentido religioso a la enseñanza que imparten. Y nada más. Muchas gracias, María Jesús. Tiene la palabra ahora Chema Ortega. En el sector 3. Valorar muy positivamente el que se hubiera incluido un apartado en el que se hace referencia a la presencia de los cristianos en los centros educativos y sin limitar la presencia de la educación a los centros religiosos o a los profesores de religión, ¿no? O a la presencia de la asignatura de religión en el currículo. A mí me hubiera gustado que este apartado a lo mejor fuera más amplio, porque recoge la experiencia de un montón de gente que está trabajando en la enseñanza y en concreto en la enseñanza pública también, que está intentando empujar hacia adelante ese tipo de enseñanza y en el cual también nos tenemos que comprometer como iglesia para denunciar esas cosas que no están bien y para potenciar la educación con otra gente que no opta a otros modelos de enseñanza, ¿no? Y veo que está en conexión también con lo que habíamos trabajado en la comisión número 2 con propuestas como la 209 o que viene más atrás en las cuales se habla de posibilitar un trabajo muy determinado en ese ámbito y bueno, que me satisface que sea recogida, aunque tendría que plantearse también más explícitamente, porque no aparece claramente, que esa presencia también sobre todo tendría que estar más marcada en favor de una defensa de la calidad de la escuela pública. Gracias, Chema. Pasamos la palabra a José García del sector 17. Son varias las propuestas a las que yo tengo que hacer mis reservas. La primera que tengo es la 468. Que habla de la homilía. A ver, el bloque que estamos comentando. Ay, perdón. En la 46. Bien, tiene la palabra Pedro Fuertes en el sector 16. Sobre la presencia.
sobre la presencia de la Iglesia en la enseñanza, veo demasiadas buenas intenciones. Corre el peligro de quedarnos sin nada. Desde luego, mi voto es positivo porque valoro muchas cosas favorablemente. En los números 422, 23, 26, 27 y 28 hay demasiados buenos consejos. No sé si llegarán a ser operativos, y son consejos, por otra parte, clásicos. En el número 423F se dice que los centros estén plenamente integrados en la Iglesia local. Yo pediría a la Iglesia local que ella tuviera la iniciativa y fuera esta la que se hiciera presente en los centros a través de los distintos organismos. En general, se nota en el documento, sobre todo en el anterior de los jóvenes, un cierto centralismo, y creo que deberíamos hablar más de coordinación. Y la coordinación se consigue no solo acudiendo a los centros a la diócesis, sino que ésta llegue a los centros para enriquecerse mutuamente y para animarse. Por lo que se refiere al número 428F, estoy de acuerdo, pero la diócesis no puede olvidar a la FEDE y sus cursillos sobre la enseñanza religiosa. Y la FEDE habla sobre este tema desde dimensiones más universales, con garantía, con prestigio y con creatividad. Se habla mucho también de la región, de nuestra realidad, y esto lo considero importante y necesario, pero me da la impresión que se dejan esferas universales un tanto olvidadas, y esto sabemos que es muy enriquecedor. Es más, deberíamos partir de lo universal para llegar necesariamente a lo particular. En fin, creo que hay demasiadas buenas intenciones. A veces se mete a ser el documento profesor de religión, por ejemplo, 429, y lo que habría que provocar en los profesores, esto aparece en el documento, pero con más énfasis, la necesidad de prepararse bien, reciclarse desde todos los ámbitos, y no solo desde el ámbito local, como se prepara cualquier profesor de cualquier asignatura. Y termino con unas palabras de un documento de la diócesis de San Sebastián, parroquia escuela cristiana. Bien, se acabó. Entonces, pasamos la palabra a Carmelo Alemán, del sector 10. No trabajé en este sector, pero lo valoro muy positivamente y pido también en ese sentido el voto afirmativo. Sin embargo, permito hacer alguna indicación. Todos sabemos en el nuevo planteamiento de la LAUCE cómo está el tema de la enseñanza en los colegios públicos, especialmente, ahí me quiero referir. Coincidiendo con lo que ha dicho Pedro Fuerte, me parece a mí que la diócesis también tendría que afrontar en este momento lo que se llama las enseñanzas transversales, actitud de valores y normas, y de otra manera, que dado que muchas veces en el currículum de las escuelas el área religiosa no la van a incluir, sin embargo, una manera de afrontarlo dentro del nuevo planteamiento curricular es a través de las enseñanzas transversales, lo cual supondría también que en el apartado 342 del artículo 342, cuando dice preparar una información concreta y escrita para toda la comunidad autónoma de Canarias, no solamente sería, me parece a mí, eso, sino también recoger lo que ellos ya en los diseños curriculares han ido haciendo para toda la comunidad autónoma, y que a su vez hubiese el diálogo necesario para que estas enseñanzas tuviesen también la conexión con la dimensión nueva de la educación. Una cuestión de término, en la 434, los nuevos tramos educativos en España ya no se llaman EGB, sino etapa de educación infantil, primaria y secundaria, por tanto se habría que rehacerlo. Lo mismo que el 433, la escuela universitaria del profesorado de EGB en el futuro no es una escuela universitaria, sino un centro superior,
psicopedagógico didáctico, ya se lo acaban de aprobar el Consejo Social de la Universidad en este día, y valoro muy positivamente lo que en la aportación 435 de los medios, perdón, 442, los medios que la diócesis ofrece para formar en el momento actual de Canarias los profesores y las personas que se dedican al tema docente. Sobre todo yo animo a, no ya lo que existía en el Centro Teológico, el TAC y demás, sino sobre todo al bienio bíblico y el bienio de doctrina social de la Iglesia, porque me parece que son todas las aportaciones que responden, por un lado, a una mayor completa formación bíblica y, por otro lado, a lo que la enseñanza del Papa en los últimos tiempos está reclamando. Gracias, Carmelo. Concluye con esta intervención el bloque 9. Vamos a comenzar ahora el bloque 10, que comprende las propuestas 447 a la 509 en el documento desde las páginas 95 a las 106. Este bloque trata básicamente todo lo relacionado con la celebración. Dentro del epígrafe Celebrando el misterio de Cristo en la liturgia tenemos 6 apartados que tratan sobre la celebración cristiana, el sujeto de la celebración, el lugar de la celebración, el tiempo de la celebración, celebrar con el canto y la música y, por fin, las imágenes en la celebración. Tenemos primer momento de intervenciones previamente solicitadas. Hay 3 palabras pedidas y corresponde la primera a don José Hernández Almeida por espacio de 6 minutos. Renuncia, entonces tiene la palabra don Juan Ramírez. Quiero comenzar diciendo que acepto el documento. Lo que voy a decir algunas cuestiones o algunos números, pero advierto a la Asamblea que los números 459, 468, 481 y 487 tienen modificaciones, aunque a veces dice rechazado, sin embargo se aceptaron algunos términos que modifican un poco o aclaran el texto original. En este sentido, en estas modificaciones, queda así. Digo que acepto esos números. Por lo que respecta a algunos números, por ejemplo, voy a decir lo positivo que yo encuentro en el documento, en el 405.1, me parece maravilloso que hable de la dignidad que le corresponde a la acción litúrgica. Creo que tiene que salir con la dignidad y con la dignidad que requiere siempre un acto de culto al Padre. Lo segundo, también quiero decir que la conciencia de que liturgia no es una acción particular de una persona, ni siquiera de una comunidad concreta, es una acción de la Iglesia, por lo tanto hay que estar conforme con las normas que la Iglesia establece. Lo tiene el número 449 y también puede mirar el número 451. Esto me parece muy positivo, estos dos elementos. El segundo está relacionado con el primero, con el de la dignidad. En cuanto hay un número en que yo creo que había que aclarar alguna cosa, lo acepto, pero me parece que había que aclarar algo. Es el 462. No parece claro que hoy, algo que hoy es fundamentalísimo, y es lo que voy a decir. La sacramentalización habla de que realmente el sacerdote sacramentaliza a Cristo, cabeza de la comunidad. Y habla de que la celebración eucarística no es solamente celebración del sacerdote, sino también de la comunidad. Es verdad que es la celebración del sacerdote y de la comunidad, pero hay que tener en cuenta una cosa, que aquí la palabra celebración no es unívoca. Es decir, no tiene el mismo sentido cuando habla de que es celebración del sacerdote y celebración de la comunidad. La diferencia entre el sacerdote que celebra y la comunidad no es puramente jurídica, externa, sino es pertenece al ser del sacerdote. Todos sabemos las discusiones que algunos han visto de ser sobre la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio laical. Sin embargo, el Concilio Vaticano II y el Magisterio de la Iglesia
Por eso, esta palabra, repito, que si el orden no es el mismo que celebra, es libertad, celebra el orden de la comunidad, pero hay que entenderlo con estas matizaciones. Supuesto esto, yo acepto el documento, me parece que se puede afirmar, pero tengan en cuenta, repito, que son números, que ha habido algún cambio en alguna palabra que modifica o aclara el sentido que tiene el nombre. Muchas gracias, Román. Les queda una palabra más que corresponde a Manuel Medina, pero la vamos a posponer un momentito. Vamos a reestructurar el horario de la siguiente forma. Vamos a tener ahora un ratito de descanso hasta la una y luego seguiremos trabajando de una a dos. En este intervalo, recuerden, los que tienen pendientes de recoger sobres, como les decía antes, por favor pasen por la Secretaría a recogerlos. Tiene también una noticia no muy agradable, desde que a la hora que comenzamos no habrá café para los viciosos, tendrán que buscarse la vida. Y otra cuestión muy importante, durante este tiempo de descanso, el Consejo de Presidencia, por favor, el Consejo de Presidencia se va a reunir en el salón junto a la capilla para tratar sobre la organización de este plenario y los próximos a la vista de cómo va la sesión. Por tanto, por favor, los miembros del Consejo de Presidencia tendrán su descanso reunidos en el salón junto a la capilla. Felicidades. Es la patrona de Bilbao, además.
Sí, ya está, sí, sí. También vamos a tener un recuerdo. Yo ya he celebrado misa, tenía misa esta mañana, pero los que celebren, que recuerden muy especialmente el viaje del Papa a América. O sea, ya hoy, y además está beatificando, como es, el Beato Ezequiel, ¿no? Que es español. Por aquí el liturgo dice que uno más. Bueno, pues seguimos con las palabras. Tiene ahora la palabra Luis Laborda para informarnos sobre la reunión del Consejo de Presidencia. El Consejo de Presidencia tuvo tres asuntos. Estuvimos hablando en primer lugar sobre la reorganización del Pleno, y en ese sentido desechamos ya definitivamente el que, una vez terminada la defensa de los bloques, sigamos con la defensa de enmiendas, de tal manera que si hoy terminásemos el trabajo que teníamos previsto en relación con los bloques, mañana no tendríamos Pleno, que sí mantendríamos los otros días. Segundo asunto que trató el Consejo de Presidencia, pues fue, había habido algunas personas que habían dicho, o me habían sugerido a mí, el que los presidentes de comisión, si resultaba que al final, pues alguna cosa que se había dicho y tal, querían matizar, querían tal, pues me decían, hombre, ¿por qué no lo hacen? Como esto era alterar el orden del día, lo tenía que decidir el Consejo de Presidencia, y el Consejo de Presidencia ha considerado que eso no puede ser, porque si un presidente tiene como una especie de última palabra, aquí todos hemos podido hablar, y si ellos han querido intervenir, pues lo hubiesen podido hacer, y entonces no procedía. Así lo hemos visto. Y en tercer lugar, hemos comenzado a hablar sobre el sistema de votación. Entendemos que puede crear ciertas dificultades esa votación sí, no, a todo el documento, y por ese motivo pues hemos comenzado a hablar y a barajar distintas posibilidades. Ha habido tres o cuatro sugerencias distintas de cómo hacer la votación de las propuestas. Este tema lo vamos a tratar el próximo viernes, que tenemos reunión a las 6 de la tarde, previendo que va a haber algún documento por el artículo 70 que va a presentar alguien, y porque tenemos también que trabajar la introducción, el Consejo de Presidencia, las enmiendas que hasta mañana se pueden presentar al Consejo de Presidencia, perdón, a la introducción. Es por esto que nosotros pues nos vamos a reunir el viernes a las 6. Sí que agradecería que si alguien tiene este pensamiento, no cumpla realmente los plazos. Y el pleno próximo empieza a las 10 del día 17. Por lo tanto, a las 10 del día 15 tienen que estar entregadas aquellas cosas que quieran que se trabajen sobre el artículo 70. No a las 10 y 10, sino a las 10 de la mañana. Para que de esa manera realmente podamos nosotros trabajar, porque es que si no es imposible. Bueno, y en ello, ese viernes, vamos a dialogar y discutir en el Consejo de Presidencia sobre cómo hacer la votación. Por lo tanto, todo aquel que tenga cualquier sugerencia, cualquier opinión, lo que él considere oportuno, por favor, que nos la haga llegar a cualquier miembro del Consejo de Presidencia, y así podamos formarnos opinión y tomar una decisión, pues, escuchando lo más que podamos. Muchas gracias. Reanudamos entonces la sesión que interrumpimos, retomando el bloque 10, que es el que en estos momentos estamos discutiendo. Estamos todavía en el primer tiempo, es decir, las intervenciones leídas con anterioridad, y corresponde la palabra ahora, durante 6 minutos, a don Manuel Benítez. Me gustaría hacer una reflexión en alta voz, sintiéndome parte de la Asamblea Sinodal. Y es mostrar en primer lugar una valoración. Reconozco que a mí mismo me ha hecho bien algún tipo de matizaciones, de definiciones,
e incluso de aspectos que se profundizan en todo lo celebrativo. Hay aspectos también que se han vuelto a valorar, hay dimensiones perdidas que se han recuperado y resituado, y en ese aspecto creo que es oportuno, y por otra parte, le digo personalmente, me ha sido una llamada. Junto a esto, y notando en ese aspecto como verdaderas, como pepitas de oro, noto, digo con impresión, que lo que es la sensibilidad misionera, la sensibilidad cultural, la sensibilidad por los signos de los tiempos, como aliento de fondo, no lo acabo de percibir, no lo acabo de percibir, y quisiera notarlo, expresarlo. En algunos momentos se expresa, por poner un ejemplo, pues el número 533 a propósito de la cena del Señor, todo aspecto de solidaridad, e incluso articula bien lo que es el momento primero de la palabra, el momento luego de la celebración y después el momento del compromiso. Bien articulado porque... Pero lo que me da la impresión es que, y ahora me remito concretamente al número 511, uno anterior, ¿verdad? No es tanto por este número, sino por lo que quisiera decir de fondo. Hay que completar la pastoral sacramental con una pastoral misionera, 511, pero que no sea como un añadido, es decir, se trata de dimensiones, o sea, son momentos, pero no son momentos estancos, momentos separados. Entonces, el momento primero, el momento de profundización, el momento celebrativo y el momento de envío y el misionero, no son aparte, sino que tiene que ser un mismo dinamismo que lleve a todo eso. Concretamente, yo me pregunto, ¿qué tipo de catequesis y qué dinámica de grupos son las que hacen posible que la gente, nuestros grupos, nuestras comunidades tengan posibilidad de ver a fondo los signos de los tiempos? No solamente para verlos, sino para discernirlos a la luz del Evangelio. Pero entonces no basta un grupo de catequesis, simplemente de catequesis, sino una catequesis que lleve a esta visión y que lleve a esta sensibilidad. Por ejemplo, un grupo de catequesis que se pase un año donde no se vean las situaciones ambientales a la luz del Evangelio, habría que preguntarse como que qué tipo de catequesis de grupo. Lo mismo digo a nivel celebrativo, es decir, hay un tipo de celebración. Lo que se celebra es el misterio del Señor, efectivamente, pero un misterio del Señor encarnado en una comunidad concreta, y no es lo mismo la oración de los fieles, el estilo de participación de aquí a Oceanía, del sur de la isla al norte, del centro de la ciudad a la periferia de la ciudad. Y entonces, ¿cómo tener en cuenta esta sensibilidad de fondo, y que todo eso se pueda luego hacer presente, o sea, expresar, recoger, expresar y celebrar en nuestras liturgias? Siento que esto no está suficientemente recogido, repito, como clima de fondo, ¿verdad? Por otra parte, yo creo que se trata más bien en las mismas celebraciones de ir haciendo un proceso, pero yo tengo la impresión de que buena parte, yo me considero así, o sea, tengo 50 años, y creo que buena parte de los que estamos aquí, y interviniendo, yo de los más que he intervenido, somos carrozas. Es decir, estamos como en otra época, y tengo la impresión de que damos por supuesto cosas, por ejemplo, a propósito de la gente menuda, que uno cree que ya tiene un tipo de formación, que no la tiene. Entonces, hay que partir de que la situación es distinta. Estos matrimonios jovencillos, 20, 25 años, esto es otra cosa. Entonces, ¿cómo todo esto se tiene en cuenta en nuestra acción pastoral? Mi impresión incluso, y ahora me remito más a lo de estos días, yo tengo la impresión de que estamos más hacia adentro que hacia afuera. Entonces, podemos articular las cosas de tal manera que dogmáticamente no falle nada, que los documentos se pueden cumplir, pero damos respuesta
Digo esto que personalmente no lo quiero quedar como algo así la asamblea. Yo personalmente me noto la necesidad de dar pasos a esta dirección, pero quisiera acabar haciendo presente algo que Jesús decía en el diálogo con Nicodemo: tanto amó Dios a este mundo que le envió a su Hijo para que ninguno se perdiera. Y yo creo que hay que ir haciendo procesos con la gente que nace incluso fuera de nuestros espacios, pero partiendo de su mundo y de su cultura para ir entrando, ¿verdad? Me parece que en definitiva Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que la sociedad y yo, y quizá buena parte de nuestra iglesia, considerábamos perdido. Gracias. En este momento abrimos una vez más el turno de intervenciones por 3 minutos. Pidan a los de organización la papeleta quienes quieren intervenir. Recuerden que estamos en el bloque de propuestas de la 447 a 509. No lo hacía referente a la 511, se nos sale un poco del bloque para no crear confusión ahora. De edificios de cemento para que otros lugares pues se puedan visitar, si quieren, pero no, para no alargar ni dejar tiempo a otros. Sabemos, hay lugares que no tienen esa dignidad, y después lugares que solamente se abren media hora para durante la semana, y eso me parece que es una pobreza. Me pregunto, me sigo preguntando, si la realidad social de nuestra iglesia están en nuestros templos, que son lugares de reunión de los cristianos, y no museos para poner ahí cosas que pueden tener valor, no tener valor. Sin embargo, el único museo que tenemos es lo que Jesús ha consagrado, la persona, en concreto el más pobre. Gracias.
Tiene turno ahora Gerardo Mesa, sector 2. Sí, me voy a referir al punto 460. Me parece que se trata esto del tema bastante tibiamente. Hubo un momento con la entrada de la democracia en que muchas personas nos costó sangre el romper con la tradición de que las corporaciones y las instituciones públicas son aconfesionales y que pues no tendríamos que estar presidiendo actos religiosos. Y esto surgió sobre todo por parte de gente que estaba en las instituciones y que eran cristianos. Entonces, digo que muchos de nosotros tuvimos que sufrir en la prensa y en los periódicos de aquello de se celebró con gran brillantez las fiestas del pueblo con la procesión, con asistencia de todas las autoridades, menos ciertas autoridades. Y creo que aquí se habla de mentalizar al pueblo, al clero y a las autoridades. Creo que es interesante eso, mentalizar al pueblo, y hay que profundizar en eso. Es interesante mentalizar al clero y hay que también profundizar en el tema, pero las autoridades es muy difícil que se mentalicen, porque lo tienen claro que tienen que estar allí. Y últimamente ha habido una afluencia, llegó un momento en que esto casi desapareció y la polémica, pero ahora se está volviendo otra vez. Y precisamente están yendo, pues los cristianos tenemos claro de que no tenemos que estar allí, que tenemos que estar, si vamos a una procesión con el pueblo, no presidiendo nada, que es un acto para que lo presida quien lo tiene que presidir, pero precisamente los que nosotros cristianos son los más interés que tienen en seguir esto. Por eso digo que me parece que esto está tratado con un poco de tibieza y que aunque quede así, porque ya no hay tiempo para más, había que profundizar en esto y ponerlo en su justo término. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Tiene la palabra ahora Serafín Sánchez Almeida, sector 7. Por aquí abajo. Hola, buenos días. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Paco. Y un poco también con lo que decía Gerardo. O sea, pienso que también es muy tibio el tema que se trata en la 460. O sea, yo pienso que, tal y como lo dice en otra de las propuestas, dice que el presidente está claro quién es. Entonces, los demás o somos pueblo de Dios, o ahí, o somos todos iguales, o si no, estamos sobrando, ¿no? También me iba a dos más que habían más adelante. Una en la que se habla del coro. Voy a poner cosas. Me parece bastante mal el tema que se dice. Teniendo en cuenta siempre, en la 503, teniendo en cuenta siempre que las partes cantadas por todos sean más que las ejecutadas solamente por el coro. Es que yo no entiendo eso de que el coro se dedique a cantar solo. O canta la comunidad y el coro está para animar, o el coro no tiene por qué estar cantando solo por ahí para que la gente se quede, porque generalmente lo que pasa es que la gente se queda, oh, qué bonito, qué bien canta el coro, o el solista, o quien sea. Y si no, vayan a la boda a ver cómo cantan el Ave María, que queda muy bonito. Y también iba a otra, en la cual, a una de las imágenes, a la 506, en la cual a mí, en el punto E justamente, a mí esto me suena a de que en los templos hay que poner arte. Porque dice, deben tener un mínimo de calidad artística, debiendo retirarse con prudencia y tacto las mediocres o producidas en serie. A mí si las imágenes, en un punto de vista, se supone que bueno, que son expresión y que son imágenes que sugieren a la gente y que acercan a tal, lo que no entiendo es que bueno, que si está firmada por Luján Pérez o por no sé qué, es más bonita y es mejor que bueno, si la hicieron en un sitio y le pusieron un número, no tiene número de serie ni tiene nada, ¿no? O sea que a mí eso me parece como que estamos yéndonos a poner en el templo cosas elitistas. Gracias. Tiene ahora la palabra don Vicente Rivero, sector 8.
sino una base simplemente que nos fijemos bien y leamos en profundidad la 449, donde se dice que el sínodo hace suyas, que menos, hace suyas las normas litúrgicas de la Iglesia, que se lean en profundidad y que se tengan en cuenta hasta sus últimos detalles, porque muchas veces es una minucia y que nadie piense que soy rubricista o algo parecido. Una minucia, por no entenderla bien, puede crear gravísimos desconciertos en los fieles. Gravísimos, lo digo en superlativo, subrayándolo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la no aplicación de esto en el número... Perdón, el número 553. Es un caso muy sencillo. Yo tenía una propuesta y la retiré, no tenía todas las firmas, pero yo rogaría que eso se aclarase. O sea, que yo creo que bastaría simplemente con que se entendiese bien y en profundidad el número 449, que referente al 553 dice, cuando se trata de prohibir las misas de cuerpo presente, para decirlo en castellano, o de cuerpo no sepultado, en las misas en los eucaristías de celebrado. Hay una forma que dice que se prohíbe la misa de cuerpo no sepultado. Luego hay una explicación que dice, bueno, decir la misa del día con el cuerpo presente. Y los que tienen la autoridad, diríamos, para aclarar, dicen, como el secretario nacional, que eso no es solución. Que no es solución. Quiere decir entonces, si leemos en castellano, que la norma sigue vigente, que se prohíbe la misa de cuerpo sepulto, aun cuando se diga la misa del día. Esto lo digo porque ciertamente soy testigo de cuánto desconcierto, de cuánta amargura, de cuánta rabia a veces crea en sectores amplísimos de fieles el que en esto tengamos uno una norma y otros otra. Yo pienso que bastaría, digo yo, leyendo bien las normas y Biblia, entendiendo, claro, que tenemos que conocerlas, ¿no? Esto que dice aquí, la inclusión general del misal romano. Y esto está muy bien claro. Y lo subrayo, y perdónenme, porque hemos sufrido, lo hago en plural, hemos sufrido en nuestra propia carne el ser fieles a la Iglesia. Gracias. Tiene la palabra Pedro Bolaños, sector 9. Bueno, en general estoy de acuerdo con el bloque, pero me veo la obligación de hacer dos matizaciones, ¿no? En lo que se refiere al número 460, tengo que reconocer que desconozco si es, está dentro de la jurisdicción de la diócesis o si es oportuno en este momento hacer algún pronunciamiento en ese sentido, pero recientemente he sufrido la asistencia a una misa de campaña donde había 2.000 jóvenes en edades similares a las que yo tengo en este momento, con un mosquetón en la mano, participando en la Eucaristía en posición de firmes a la orden de Ocorneta, ¿no? Me parece que el testimonio es bastante anti-evangélico. Yo no sé si, vuelvo a repetir, si nos corresponde a nosotros pronunciarnos en esa línea, pero sí me parece que era bueno por lo menos tomar conciencia de esa situación que se sigue produciendo, ¿no? Un poco conectando con el espíritu que reina en el número 460. En otra línea, tengo que también que un poco me sorprende sobre todo el número 504. Es decir, que me gustaría saber quiénes han sido las personas que han dicho que el órgano de tubo sigue siendo el instrumento ideal para acompañar a la liturgia. Me parece que esa mentalidad está un poco fuera de lugar en estos momentos. En línea parecida me pronunciaría con el artículo siguiente, ¿no? Me parece que no sé, me choca un poco que nos planteemos cuestiones de este tipo en este momento. Gracias.
Ahora le corresponde el turno a Delia Rosa Vega, sector. También estoy de acuerdo, pero hay unos números que matizo. El 459 le doy un 10, a ver si ya de una vez se evitan todos estos adornos, porque la gente rica presume mucho más y en ciertas iglesias. Luego también me voy a la 460 y estoy muy de acuerdo con todas estas representaciones. Yo he sufrido, porque me gusta ir arriba a Teror, como estamos todos de pie y llegan las autoridades, se sientan y encima empiezan a mirar en las caras y no recitan ni el Padre Nuestro. O sea, estos son realidades. También a lo me remito a lo de Pedro, de estas misas en las cuales pues, no se reparte la comunión, no se da la paz ni se reza el Padre Nuestro. En la 465, para mí faltaría. Junto con los sacerdotes y con el grupo arciprestazgo, yo pediría los sacerdotes del arciprestazgo, porque también en mi familia se ha dado que un cura dice una cosa y camina unos cuantos metros y te dice la contraria. Y entonces en las homilías, por lo tanto, que haya una unanimidad de criterio. Le doy mi voto a la 437 porque es cierto el distanciamiento de las celebraciones en grupo reducido, parece que como se hacen mejor, son más vivas, pues entonces, pues nada, celebramos en grupo reducido, que estamos también y también acompañaditos, y resulta que no nos enteramos de lo que pasa en nuestra parroquia. Y sobre la 503, sí diría que se cuidara la ideología, o sea, es normal. Psicológicamente pienso que ocurre que según las ideologías del grupo del coro se canta y entonces esto para mi forma de ver es como malo, ¿no? Y entonces sí, de acuerdo a los cantos de la diócesis. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Ahora corresponde el turno a Carmelo Alemán, sector 10. No soy de esta comisión, pero doy la felicitación al grupo de liturgia. Todo el documento yo destaco como positivo. El punto central que recupera, como antes dijo Manolo Medina, celebrar el misterio de Jesucristo aquí y ahora y en cada comunidad concreta. Por tanto, me parece a mí que la globalidad de este núcleo o de este bloque me parece estupendo. Lo felicito y creo que debemos, bueno, por lo menos yo diría que debemos quedarse. Sin embargo, hay algunas cosas de fondo que por lo menos me permito sugerir y algún sacramento concreto. De fondo me parece a mí que sería bueno pensar el tema de la enculturación y la liturgia. La liturgia tiene unos elementos comunes a todas las celebraciones y a la iglesia, sin embargo, celebrar en Canarias tiene también el momento más importante de nuestra cultura. Eso tanto en los símbolos, como en los gestos, como incluso en el lenguaje, como en otro tipo de cosas, el elemento de la enculturación. Ya sé que no es fácil la respuesta desde el punto de vista litúrgico, pero la medida en que la liturgia lo permita, y de hecho algunas cosas en esto se han hecho y se van haciendo. Segundo, hay un planteamiento que parece a mí muy coherente de los bautismos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía, y eso me parece a mí que queda muy resaltado. Sin embargo, hay los sacramentos que me parece a mí que, aunque queden como están, puesto que ya está así, que no debería ser en un futuro, pues, repensarlo. Uno de ellos, el tema pobre queda, ya es cenicienta en la pastoral, y también aparece aquí muy reducido el sacramento de la unción de los enfermos. Se dicen las mínimas cosas que se pueden decir, pero creo que debemos un poco de cara al futuro para que este sacramento no dejarlo para lo que muchas veces se deja en los momentos finales o fatales de la vida, y de cara a apoyar lo que significa toda la pastoral sanitaria, reincorporarlo y revitalizarlo. En esa misma línea también, profundización del sacramento de la reconciliación o de la penitencia del perdón, porque aunque ahí se dicen las cosas fundamentales y están bien dichas, pues eso no quita que con el nuevo ritual y los documentos que ha sacado la Conferencia Episcopal y posteriormente, eso no se profundice. Y luego también cuando se habla de los otros
ministerios, en uno de los apartados de 4.6.9, me parece a mí que, dado la amplitud que va teniendo los nuevos ministerios laicales, que también eso en un futuro necesite como una mayor profundización y aclaración. Gracias. Tiene la palabra don Juan Artiles, del sector 11, arriba del pueblo. Bien, yo no voy, yo también este primer bloque de texto de la liturgia, yo me arreglaría, no tengo mayor dificultad con algunas cosas. No sé, aunque, ¿verdad? Yo no voy a decir, yo me adhiero a este primer bloque del texto de la liturgia, pero solamente aprovecho este momento para indicar que al tratar de la liturgia, en la que sobresale sobre todo en la dimensión santificadora, que se atribuye al Espíritu Santo, no aparece citado el Espíritu Santo ni una vez en todo el documento. Y en todo el documento y en todo el texto del sínodo, aparece citado solo 6 veces. Yo creo que es una ausencia muy fuerte del Espíritu Santo al que no se le nombre. Y yo pediría, si se pudiera de alguna manera, que apareciera, que se invocara, que se recordara la presencia del Espíritu Santo, sobre todo en este documento que trata de la Sagrada Liturgia. Gracias. Siguiente turno, don José María Tussel, sector 14. Yo sugeriría a la Secretaría del Sínodo de que nos actualizaran las propuestas en su redacción actual. Porque después de la intervención de don Juan Ramírez, parece ser que se han aceptado modificaciones que no están recogidas en el documento que se nos facilitó ayer. Precisamente en el grupo de propuestas, que fueron 54, si no he contado mal, en la cual están significados, pues, cargos de la Santa Iglesia Catedral, pues había solamente aceptadas 15 y rechazadas 38. En cambio, en el otro grupo de propuestas de semejante importancia y volumen 52, que presentaba, encabezaba el señor Berenguer de la Comisión Quinta, figuraban aceptadas 27 y rechazadas 25. En cambio, en Lanzarote, pues aprobadas 11, que es un 73%, y rechazadas solo 3. Entiendo que una palabra solamente, como la que le he indicado en la 462, de cambiar asamblea por comunidad, pues le da un valor completamente distinto y de dimensión a la propuesta. En cuanto a la presencia de autoridades en cultos religiosos, entiendo que la aspiración de los cristianos es a cristianizar no solamente a nosotros, sino a toda la sociedad. Hay menciones del Santo Padre actual, en la cual anima a que sea la sociedad la que se deje, abra sus puertas a Cristo. En este caso, si la sociedad ha elegido unos representantes, sean autoridades civiles o lo que sea, en forma democrática, que no lo es la Iglesia, y estos acuden con su representación a un acto de celebración religiosa, sea con motivo de fiestas patronales o lo que sea, a mí no me parece mal que se les atienda como son y representan. Representan a una sociedad que les ha elegido. Al hecho de asistir a una misa como objetor, esto creo que compete al clero castrense, no a la diócesis legislar sobre ello. Gracias. Tiene la palabra. Como puede crear confusión, todas las modificaciones se han entregado y no hay ni una sola modificación que no se haya comunicado a la mesa, ¿eh? A la asamblea, todas, absolutamente todas. Tienen ustedes la hoja que está aquí,
en donde aparece el asunto. Si alguien no busca alguna o cree que hay alguna que está sin modo, que cree que se ha hecho lo que sea o tal, que por favor hable conmigo para que se lo explique. Tiene la palabra Jesús García, sector 16. Jesús García. Sí. Casi Carmelo ha comenzado lo que iba a decir, pero sí quiero hacer un comentario general al tema. Personalmente daré un sí y animo a la Asamblea General a que lo haga, a la totalidad del documento. Es, a mi entender, mejorable en muchos aspectos, pero también, a mi entender, esa mejoría o esa mejora al documento ha de darse en la encarnación que de él hagamos las personas, los grupos, los movimientos, asociaciones, comunidades religiosas, las parroquias y sus tres ministerios, los organismos diocesanos. Es preferible este documento realizado con la participación activa de todos a un documento muy perfecto realizado por una comisión reducida de doctores en las materias de las distintas disciplinas que en el documento intervienen. Estoy notando mucho, por otra parte, mucho interés porque todo quede perfectamente recogido, no tanto que esta realidad se haga vida en las realidades particulares de las que somos representantes. Es preferible un documento que sirva de pista de lanzamiento para una actividad evangelizadora a un documento que nos sirva de pista de aterrizaje realizado por unos cuantos expertos. Creo que es muy importante este documento en nuestro momento histórico porque es un documento que sirve como pista de lanzamiento para nuestra actividad evangelizadora y esos documentos que nos sirven de pista de aterrizaje que también nos harán parte en un momento determinado. Ya los tenemos, la Iglesia, empezando por el derecho canónico, el Concilio Vaticano, etc. Gracias. Tiene ahora la palabra el padre José García, sector 7. En cuanto al bloque en general, yo lo encuentro excesivamente reiterativo, lo cual hace engordar demasiado este documento. Me parece acertadísima la propuesta 499, que es realmente la que da el tono a toda esta serie, que es muy distinto. La propuesta 468, perdonen mi suspicacia, pero le leo un mensaje subliminal. No se han atrevido a hablar de homilía dialogada porque esa tecnología y el contenido no la aprueba la Iglesia. Entonces están hablando, se puede preparar, hablen allí, después el sacerdote recoja. No. El canon 767 dice expresamente que la homilía pertenece al sacerdote o al diácono si no hay sacerdote. Y la aplicación, la instrucción que aplicaba la liturgia, contemplaba la posibilidad de esas celebraciones en sacerdote y sabía el paso. Si tiene que ser un seglar, no será diácono, naturalmente, el que tenga que lea la homilía que le entregue el obispo o el sacerdote, no es inventar nada. Y esto hay que colocarlo seriamente. Que la otra se puede hacer en otros ámbitos y que la homilía no tiene que ser inventada por el cura, evidente que tiene que pulsar, pero no es en el ámbito de la celebración donde tiene que hacerse esto. Habla de los... sí, de los confesionarios. Y termina hablando, deben arrinconarse, por favor. El canon 964, de nuevo actual derecho canónico, dice que la forma habitual de confesarse es la que tenemos. Confesionarios con regímenes. Es verdad que deja la conferencia episcopal que pueda autorizar el clamor, pero dice,
siempre dejando la posibilidad de que los fieles puedan confesarse de esta manera. No dice que se supriman, aquí dice suprímanse, lo cual me parece más restrictivo. Concluyo. Igualmente a restrictivo lo que se refiere a la al sagrario. El sagrario dice que esté en un lugar noble, que esté en un lugar donde pueda ser venerado, que esté en un lugar de oración y que, y eso no lo han tocado ahí, donde normalmente se pueda celebrar la Eucaristía. Entonces, habitualmente en nuestras gracias. Pasamos el siguiente turno a don José Hernández Almeida. Bueno, a mí el documento me hubiera debido tener algo más de elementos doctrinales, teológicos, es decir, no, una teología más al alcance, sobre todo en lo que respecta a la Eucaristía, en su dimensión, presencia, sacrificio, etc. y común. Pero en general pues, hay cosas muy confortadoras. Para mí, por ejemplo, la primera dice, el sínodo hace una opción prioritaria de la pastoral litúrgica y sacramental. Esto para mí es algo que me ha confortado, me ha llenado de gozo. Yo he vivido un tiempo en que había una alergia muy grande al culto, etc. Ya, esa discrepancia que yo he tenido. Y entonces ahora encontrarme con esta afirmación para mí ya casi me basta. Bien, después hay muchas cosas que hubiera querido. Aquí había, ya lo dije el otro día, pero no tengo tiempo ahora de pararlo, porque no sé cómo se entiende esto, las celebraciones en el 447. Las celebraciones cristianas deben recoger la vida y la realidad de la comunidad en forma viva. Eso a mí muchas veces me sale, no sé, quiero interpretarlo como que sí, que la vida, porque se celebra la vida, toda esa cosa que yo no puedo fácilmente comprender, aunque actualmente todas las preocupaciones tenemos que llevar allí. Pero ahí, cuando yo llevo todo eso y quiero celebrar vida, pienso todo eso, entonces instrumentalizo. Es un poco lo de la misa aquella de Nicaragua. Señor, identifícate con nosotros. A mí me daba un dolor de estómago para hablar una vez más de dolores. Esto, la situación de Roma, de eso no tengo nada que decir. Estoy también, pero muy satisfecho de eso. El don Vicente habló antes también de esas discrepancias y me alegró mucho porque yo coincido totalmente con él en esto, de esas discrepancias que hacen tanto mal, que si se celebra esta misa aquí, si no se celebró al otro. Y eso yo pienso que hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de una iglesia misionera, una iglesia atractiva. Y es lo que yo, y esto lo aprovecho para decirlo en general, siempre que veo pues mucho orden antiguo, mucha concreción en las órdenes, etc., y en las normas, siempre me acuerdo de esto. Yo digo, bueno, pero es que vamos a hacer una iglesia, irritamos a la gente, yo diría que no soy anarquista, ni quiero tener una iglesia anárquica, pero yo diría que aquí se tuviera siempre el máximo cuidado de no irritar gratuitamente a la gente. Por pocas cosas a veces. Irrítese cuando no queda otro medio. Misas. No puedo entender. Misas privadas, sí, también me conforta que se puede decir misas privadas. ¿Sí? Es la acción de Cristo, no la acción mía. Yo llevo a alguien a ayuda y voy. Y allí es la iglesia que está allí. También, revalorización del día del domingo. Concluye. Eso también me ha satisfecho enormemente. Y también hay una cosa, hay obligación grave, y eso lo digo más bien para los que quieran ayudarse también de la ley, que también la ley. Muchas gracias. Bien, hemos concluido con esta intervención el bloque 10 y también llegamos al final de la sesión de la mañana. Vamos a recordar